Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en casita? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros vamos a preparar un desayunito aquí, una tortadita. Ya teníamos ganas de venir para acá a desayunar. Había estado un poquito enferma y no habíamos podido venir a grabarle recetas. Pero de aquí en adelante, esperen muchas recetas y ahorita vamos a hacer un desayunito nada más. Vamos a hacer unas tortillitas, unos huevitos a la mexicana. Algo sencillito, pero bien rico aquí en el rancho. Mientras tenga tortillitas recién hechas, con eso. Ay, extrañaba el olorcito de las cazuelas de barro. Tan rica que sabe la comida aquí. No, esperar a que se nos guise bien guisadito. No me gusta menearle tanto hasta que no esté bien, ya bien guisado, y ya le meneamos. Ya quedó, miren. Bien guisadito. Vamos a echarle el huevito. Huevitos de rancho. Vamos a esperar a que se cosa un poquito y ahorita los meneamos. Vamos a hacer la salsita. Aquí ya tiene la sal. Vamos a echarle los chilitos. Ay, qué chulada de salsa va a salir.
tortillas, arrímense a comer. Vamos a echarnos un taco de soque, viejón. Qué chulada tortillas, mija. Sí. Tortillonas, hijas de eso. Que esto no era, recién infladita. Y luego que eso también he hecho por su merced. Pues, ¿eh? Les debo la receta, ya se las voy a hacer. Ya vamos a empezar a hacerles primos. Muchas recetas. Primeramente Dios. Ah, primo. Sí, hay que apretarle duro. Ay, sí. Dale, bueno. ¿Está el huevo, primo? Hola, veras, ahí está el huevito. El huevito. El huevito, pingüín. Ay. ¿A qué sí, bro? Se te va a enfriar tu refresco. ¿Se va a enfriar o se va a calentar? Se va a enfriar el refresco y se va a calentar la coca. Yo tenía ganas de soda con hielitos. ¿Te ventaste el queso? ¿Está bueno? Bien, bueno. ¿El soque? Vamos a conseguir más leche para hacer crema. Andan varias rellenas con requesón. Andan varias. Casi todas traen. La que no he mirado es la ceniza, no anda. No la mira. No está, ¿eh? Está echada. Ah, con razón. Ojalá que sí saque. Ojalá que sí saque pollitos. Un taco de chili. De chili. ¿Lo quieres en un plato? Ahí hay platos servidos. Huevito. ¿Te gusta taquear, Eda? Yo. No. Se acabó la rama la tosa, ¿verdad? Ya no estaba chillando. Ya no está con su rechinadera. Se oía bien feo. Ni la implore porque ahorita ya empezó a escuchar. Hey. No, ya no se oye. Ella. Se van a calar. ¿Está buena? Buena, buena. Ah. El chile está bueno. Está bueno el chile. Vámonos el chile, dale, joven. Buenísimo. Niño. ¿Qué viejo? ¿Vamos a trabajar para el norte o qué? ¿No? ¿Pues sí, a venderte güino ya. No, si no es tu ya. Ah, ¿cómo no? ¿Los domicilios, las casas? Tiene que pedir permiso ya. Se lo lleva a domicilio, el apartamento ya.
¿Cómo ayudas a llevarlo, no? Porque aquí la crisis está... No, sí está duro, está por el duro. Nos vamos a empenalizar. No, ya no. No, la mecánica es lo que siempre... Es lo que siempre me ha ido. El tejuinito, los tacos, el vapor. La mecánica ya puro sonido donde sirve. No, chulada. No, y son los regalos bien. No, tú no ocupas, hermano. Yo voy a ser tu ayudante. Y luego ya eres experto, viejo, ya sabes que... ¡A golpe! Ya está bien. Yo te paso la... ¿Tus llaves? Y luego enseñas a Brandon para que él se vaya a hacer otros trabajos en otro lado. Vamos para el norte. Vamos a que sacar el pasaporte, pues. Y que nos den la visa. Yo voy a hacer la cita ya, pues ya. Por eso digo, pues. ¿Dónde vamos a hacer la cita? Por teléfono. Te hace por teléfono. Bueno, sí, porque ahorita por lo del, por lo de la mentada esponja ya no, ya no se va a las oficinas. Yo pedí donde está Caleo también. Vamos, compa, para dar puros de camines. ¿Camines? ¿Cómo que camines? ¿Puros de 100 dólares? Puros de Tiny Lover. Puros Spanchy McPanchy. Puro Ramiro Orlando, ¿no? ¿Quién es ese? Que se quede algo haciéndole, igual, ¿verdad? Puros cueritos de la United, señoras y señores. A ver si me da chamba este Juan Mendoza, ya que sea de Ecuador. Nomás hay que buscar en un lugar donde podamos a... Que sea como ranchito. Claro que sí, Juan. ¿Cómo que no? Nada más si necesitamos de ver buscar un lugar para seguir haciendo eso. Sí. Ah, pues ya hoy. Hay perros allá entre pelones, pero... Pues sí, muy bien. Pero sí hay. Vámonos, los Benjamins. No, sí. Porque aquí ya... Se acabó lo que se vendió. Está duro. Está poniendo muy difícil. Siempre en la seca se pone peor, más siempre. Triste. Más duro, más duro. ¿De modo? Para ahí nos quedan cortitas las... Ahora que nos vamos a hacer toda la bola juntos para allá. Ándale, eso es todo. Que... Vamos, allá no vamos a tener que... ¿Sabes? Como te digo. Camino para ir a la baja. Ahí le voy a pedir, como te digo. Allá en Las Vegas hay carreras de la baja también, ¿eh? Como te digo. ¿Cómo se llama diferente? Como te digo, el hombre chama Juan, este, en las otras, aunque sea de Ecuador, ¿eh? Aunque sea de Ecuador. ¿Las Vegas? O lo que sea, no, todavía podemos hacer algo, todavía podemos hacer... Quiero ir al de Guayón. A ser responsable en varias cosas que... ¿Usted quiere pasar de trabajo en inglés, eh? ¿Sí? ¿Todo bien? Oh, yeah. Yo ya sé. Yo estoy estudiando. Ay, I need your help. What's in top of the name? What's the big guy? Yeah, my hamburger. No, sí, 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 un poquito, yo un poco, vale, poquito, no mucho. Poquito, ¿sabes más inglés que español, ¿verdad? Oh, sí. ¿Quiere ir por una hamburguesa? ¿Cómo le va a pedir? I want a hamburger. 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 ¿Y si la quiere doble? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo? Si la quiere, si la quiere doble. I want a double hamburger. Ay, sí, dije, ¿no? Otra cosa, ¿no? Double. ¿Y si quiere pedir una coca bien helada, sin hielo? I want a coke. I want a coke. Coke. Con hielo. Not hielo. ¿Cómo así? Algo es algo, primo. Pues tú sabes que... Tiene que... Pensé que estabas jugando. No, bueno. No, yo le voy a pedir chamba. ¿Sí, de veras? Mendoza, ¿eh? ¿De veras? Sí. Yo le voy a pedir chamba a Juan Mendoza. Vamos. A ver si me da chamba por ahí de hacerme. Que nos dejen pasar, quién sabe, ¿verdad? Pero hay que hacer la lucha, a ver si nos dan. Hay que me... ¿Verdad? Digo, pues, hay que hacer carita de mi abuelito. Oye, pues, que me haga cargo. Que me haga cargo Juan Mendoza de ciertos proyectos que ya está liquidando, ¿verdad? Quiero dar que cuídeme de esas personas que estén trabajando, ¿sí? Cuídeme las que están bien. Ah, claro que sí, Juan, ¿cómo no? ¿Quién? A huevo. Ah, no pasa, pues ya se hizo. Ahí vamos, Juan, para allá nos vemos. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Dónde? 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 ¡Mamma mía! ¿Verdad, Leonardo? Tire que te quede tan.